Bueno, mi nombre es Luisa Zúñiga, tengo 28 años de edad. Me dedico a hacer teatro y danza, a trabajar en la parte sociocultural. Es un espacio en estos festivales, ahora encuentros, en los que uno logra escuchar los distintos relatos que han atravesado el conflicto armado del país. Entonces la oportunidad de, por ejemplo, poder escuchar los relatos de personas que fueron víctimas de masacres y los actores de esas masacres en un mismo espacio permite, digamos, comprender que el conflicto armado no solo ha sido un espacio de guerra, sino de muchas cosas que están en el interior, en el fondo, como entender el verdadero origen de nuestro conflicto y que como humanos en realidad hemos sido víctimas de una guerra que nunca nos correspondió. Bueno, mi nombre es Larry Mosquera, tengo 23 años y soy estudiante de noveno semestre de psicología en la Universidad de Antioquia. Mi mamá es víctima de la masacre de La Chinita del 94. Allá asesinan a 35 personas en el barrio, como una esquina de nuestra casa. Yo aún no había nacido, nací dos añitos después. Y ahí asesinan al esposo de ella. En el 2002, en la masacre de Bojayá, ahí asesinan, caen seis familiares míos por parte de papá. Y nada, era un niño cuando esto, pues como ocurrió, pero a medida que tuve como conciencia de todo lo que había ocurrido, que mamá tenía como un patrón de violencia tan marcado, en la familia de mi papá también, que en el barrio aún seguían pasando muchas cosas, iniciaron pues a preguntarme por qué estaba ocurriendo eso. Mi nombre es Nilsa Pernia Bailarín, soy en Venade Yávida, del municipio de Murindó, y mi cargo es secretaria del Cabildo Mayor. La problemática que hay en nuestro municipio es el conflicto con el grupo armado, que hay varios grupos en nuestros territorios haciéndoles daño a la población civil indígena. Entonces, para este encuentro me motivó porque yo sé que es muy importante darla a conocer la situación, la problemática que hay en nuestros territorios. Hoy doy verdad y recibo verdad. Hoy doy fraternidad y recibo voluntad. Hoy doy justicia y recibo esperanza. Doy fuerza y recibo paz. Hoy doy solidaridad y recibo dignidad. Hoy doy amistad y recibo tolerancia. Hoy doy humildad y recibo esperanza. Hay una frase que leí hace poco que dice: todo lo que le están haciendo a los jóvenes delante de las cámaras, ahora piensen en todo lo que le hicieron a nuestra gente en el campo, cuando nadie los veía. Este paro tiene algo particular. Siempre en manifestaciones y en los paros que ha tenido el país, porque este no es el único, no ha sido el primero, siempre se habla, los jóvenes siempre están, siempre han estado. Los jóvenes, no es que por primera vez los jóvenes salimos a las calles, hicimos paro, hicimos, no, los jóvenes siempre salimos a la calle. Pero la particularidad de esto es que los adultos nos están reconociendo. En algún momento decíamos como que hace unos años, bajo esta carretera, había mucho monte, mucha sangre, inclusive bajo nuestros pies pueden haber muchos huesos, muchos restos. Y hoy estamos como haciendo esto. Entonces, eso nos da mucho poder. En honor de nuestros asesinados y desaparecidos. En honor de nuestros asesinados y desaparecidos. Hoy en Colombia estamos experimentando una irrupción de un actor que estaba antes quizás invisible o no tan visible, que es el sector juvenil, que expresa una indignación y una indignación por esa ausencia de una democracia social económica, y eso significa la ausencia de unos bienes compartidos para todas y todos. Tiene que ver esto con dolores acumulados.
que no han sido cerrados. Estoy hablando del país en general. Esta lucha es hija de las luchas del pasado y de las luchas más inmediatas, ¿no? Y venimos con luchas de los jóvenes que han quedado ahí, cerradas a la fuerza. La lucha del 2008, una lucha cerrada a la fuerza, no porque los jóvenes quisieron. Y la misma jornada del 21N es una lucha que quedó en paréntesis y que fue cerrada a la fuerza. Esos jóvenes empobrecidos están saliendo a reclamar porque se cansaron. Alguien hacía alusión a la frase aquella de Andrés Caicedo de que Cali es una ciudad que espera pero que no le abre la puerta a los desesperados, ¿no? Entonces, esos desesperados son los jóvenes. La memoria para el pueblo en Penayavida es recordar lo pasado y ponerle en público para que todos vean y que nos apoyen para mejorar, para que no estés repitiendo la violencia, la problemática que hay en nuestros territorios, sino necesitamos apoyo para cambiar esa problemática que estamos viviendo hoy. Yo creo que la memoria tiene esa doble connotación, un registro de sucesos en el pasado y un compromiso desde una conciencia honda en hacer algo. Yo creo que el tema de la memoria va a construirla, se construye no solo del lado de la tragedia, sino de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que la construcción de esa memoria va a partir de lo que cada uno aporte, por ejemplo, en los relatos. Esos relatos que tenemos que empezar a escribir, a difundir y a leer. Ahí está la memoria. Y eso es memoria. Yo todo el día, todo el tiempo tengo que ir haciendo memoria. Así nos volvamos intensos. Ya somos intensos. Llevamos un mes de paro. Que nos recuerden todo el tiempo quiénes han sido esas personas que nos han venido asesinando, desapareciendo, quitándonos dignidad, la vida. Y recordar, no olvido, yo no olvido, nunca más. Nunca nadie tiene toda la memoria. Ni siquiera la Comisión de la Verdad puede hablar de la única memoria. Todos tenemos una partecita de esta memoria de las violencias, pero también de estas memorias transformadas en posibilidad de proyectos de vida para este país.